Mamá, déjame ir al colegio. Mi hijo, usted no entiende que es que estamos muy lejos del pueblo y no tengo manera de mandarlo todos los días. No importa, yo me voy caminando y además le prometo que me va a portar bien. Voy a mirar a ver qué dice su papá, mi hijo. Yo no le prometo nada. Mijo, ¿cómo le fue en el pueblo hoy? Pues mija, me fue lo más de bien. Ah, qué rico. Por allá me encontré con doña Teresa y hasta salud le mandó. Ah, está bueno, yo también se la retorno. Tengo que mandarle una docena de huevos. Ah, sí. Oiga, mija, no, y haciendo las vueltecitas, me fue hasta lo más de bien, hombre. Bueno, mijo, espere pues para que hablemos. Toma pues, mijo, que mañana tiene que madrugar bastante. Ah, sí, mamá, yo mañana me levanto a las 5 a ordeñar la vaca. No, mijo, ordeñar la vaca. Oye, ni siquiera ordeñar la vaca a mí. No, mijo. La vaca no va a seguir ordeñando. Contale la buena noticia al niño. Contale. Vea, mijo, a ese cómo le parece que su mamá y yo estuvimos hablando lo del colegio y decidimos que sí, que empiece a estudiar. ¿De verdad? Claro, mijo. Se voy a ir al colegio. Claro, mijo, vea. Acabo de subir del pueblo. Lo estaba matriculando. Ya le compré el uniforme y los cuadernos y todo. Pero eso sí, mijo, por ahora le va a tocar caminar. No importa, yo voy caminando. Eso, ¿qué le hace, mijo? Nosotros llevamos hasta el broche. Claro, mija. Hasta el broche. Y después podemos... lo recogemos otra vez en el broche. Claro que sí. Me quedo en el sancocho, mijo. Y mija, eso sí, bien juiciosito en el colegio, mijo, ¿sí? Ahí. Thank you.
es la historia de cómo llegué por primera vez al colegio. Y desde entonces me he esforzado mucho para cumplirle la promesa a mi mamá. ¡Felicitaciones, Fernando! Hola, mamá. Hola, mi hijo. ¿Cómo me le fue? Bien, ya vengo para ayudar. No, mi hijo, no venga a ayudarme, vea. Muy juicioso va y se lava las manos. Almuerza y después me hace muy juicioso las tareitas. Hágale, pues lo veo. Y por ahí derecho me saluda al abuelo. Bueno. Bueno, pues.